La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. Porque no creían. Porque no creyeron. Con perdón de los demás. Que la sigan chupando. Elijo creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Sigue preocupando, obviamente, lo que se está viviendo en Venezuela. La violencia se apoderó de las calles de ese país después de la elección presidencial. Recordemos que el triunfo se lo adjudica la oposición y se lo adjudica el oficialismo, pero las voces del Consejo Nacional Electoral han dado por ganador a Nicolás Maduro, voces extraoficiales, porque no hay ninguna voz oficial que dé datos sobre esto. Tampoco dan números de la cantidad de fallecidos en las protestas y son cifras que van desde los 11 fallecidos hasta los 14 en las manifestaciones, algunas de las cuales fueron reprimidas. Esto ya un poco se venía viendo en la jornada de antes de ayer. El gobierno habla de víctimas fatales, responsabiliza a la oposición por esto, pero no dice cuántas son. Y después está el número de detenidos, algunos hablan de 100 y pico y hay otros medios que hablan incluso de 700 detenidos. Y la movilización más numerosa, convocada oficialmente por la líder opositora María Corina Machado y por su candidato, Edmundo González Urrutia, fue frente a la sede de Naciones Unidas, la sede de la ONU en Caracas. Y hay imágenes que tomó ahí el colega Joaquín Sánchez Mariño, corresponsal de Infobae, ahora en el lugar. Uno de los fiscales está mostrando, fiscales opositores, está mostrando el acta que tenía su mesa. Y lo que se va viendo es que los fiscales llevan actas de las mesas electorales a el equipo de este partido, la Plataforma Unitaria Democrática, para que vayan cargando en la web que pusieron, porque ellos sí habilitaron una web que puede visitarse con algunos de los resultados, en esa web que diseñaron, y ahí llevan los fiscales su papel, pero me parece que solamente para este acto, porque ya se están cargando esos resultados desde antes. Les decía, ahí está Edmundo González Urrutia. Ahí está Corina Machado. El Consejo Nacional Electoral, decía, dio ganador en la madrugada del lunes, domingo a la noche en realidad, pero tarde la madrugada del lunes ya, ganador al actual presidente, Nicolás Maduro, recordemos, tercera elección o nueva reelección, pero sigue sin mostrar ningún acta del escrutinio, a pesar de la demanda que siguen haciendo algunos países, países que, porque hay algunos que dicen no, no le creemos nada, pero hay otros que dicen no, nosotros le creemos si entregan la documentación. Bueno, eso no está pasando y les decía, la oposición creó una web, subió las actas que tiene y en realidad lo que está diciendo la oposición es que los fiscales, dice, viste, 67 contra 30, y dice que tiene una parte de los votos, pero ponerle 70 y pico % de los votos, dice que tienen 70 y pico % de las actas en realidad. Lo que tiene la oposición es, porque allá recordemos que hay boleta única electrónica, entonces se vota electrónicamente, se supone que ahí queda un registro, pero además se imprime. Entonces, lo que dicen los fiscales opositores es que tenían la indicación de, en la mesa que les tocaba, una vez que se terminaba la elección, fotografiaban los QR de cada mesa. Y que esos QR, se suponía, porque era parte del proceso electoral, era lo que les iba a permitir después chequear en las actas oficiales si se correspondía lo que decía el QR con el acta que mostraba el Consejo Nacional Electoral. Bueno, lo que está pasando ahora es que tienen el QR, hacen buscan el contenido de lo que hay en el QR y lo que se ve son esas actas que está mostrando la oposición. Después les decía que está la web con los resultados de la oposición, que era lo que veíamos viendo, esos resultados 67-30, hasta hace unos días hablaban de 70 y pico de los votos que le daban al ganador, pero más o menos ese
en torno a eso el resultado del que están hablando. O sea, más del doble de los votos dicen que sacó Edmundo González respecto de Nicolás Maduro. Quiero saber igual qué pasa con los otros, que nadie les da bola, no los he escuchado hablar, ¿no? Los otros candidatos a presidente, a ver qué tienen para decir. La cosa es que Maduro insiste con que la oposición está buscando dar un golpe de Estado. Lo mismo dice Jorge Rodríguez, que es chavista y es presidente de la Asamblea Nacional, o sea, el órgano legislativo que está dirigido, atravesado por el chavismo. Y lo que dijo Jorge Rodríguez es que la líder opositora María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia tienen que ir presos. Escuchemos al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que hablaba de esto. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado, fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Para lo cual, el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas. Es muy llamativo que todavía el gobierno venezolano no pueda mostrar ningún acta para dar cuenta de esto, porque si gran parte del posicionamiento internacional o incluso de la oposición local están diciendo, si mostrás las actas, la discusión es otra, y no muestran las actas, es raro. El hijo de Nicolás Maduro sube la apuesta, trata a la oposición de nazis y dice así. Hay odio y fascismo, lo hemos alertado muchas veces. Maduro lo ha alertado. Hay odio, ellos incitan el odio, incitan el fascismo. Nos marcan como hacía Hitler con los judíos en los años 30 y 40 del siglo pasado, como hizo Mussolini en Italia con el fascismo. Esos que se denuncian los campos de concentración en Auschwitz, hacen lo mismo hoy, o intentan hacer lo mismo hoy, con la gran mayoría que ratificó a Nicolás Maduro el 28 de julio en una elección ejemplar e histórica. ¡Ganamos! ¡Nosotros ganamos! ¡Venezuela ganó! ¡El 28 de julio ganó Chávez, ganó Maduro! ¡Nosotros ganamos! Más de 5 millones, casi 6 millones, votaron por la opción de la Revolución Bolivariana. ¿Dónde están los documentos, no? Y él habla de la gran mayoría, y aún si en Venezuela se gana por un voto y no hay segunda vuelta, o sea que aún si los resultados que están dando fueran ciertos y se pudiera demostrar, tampoco es una gran mayoría, es un 51,2 lo que habían dado con supuestamente el 80% de los votos escrutados. Es cierto que Nicolás Maduro había advertido sobre un posible baño de sangre si ganaba él la reelección, y eso le había generado mucha consecuencia internacional, las declaraciones de Lula en su momento diciendo, no, baño de sangre no, si pierde uno se va a la casa, cualquiera sea el que pierde, te toca a vos también. Bueno, Maduro dice que evitó un baño de sangre y lo dice así. Otro de los objetivos que han tenido las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia? ¿Constitución? ¿Terrorismo? Nosotros le hemos dicho a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todo el gran pueblo patriótico, no caer en provocaciones. Porque el objetivo de ellos es que al asaltar la sede se diera una confrontación y, bueno, un baño de sangre. ¿Ahora se entiende lo que estaba hablando? Que nosotros hemos invitado, yo he evitado un baño de sangre en Venezuela y lo voy a seguir evitando. Y la revolución bolivariana es la única garantía de paz y estabilidad de este país. Ahora se entiende más, ¿verdad? Las últimas novedades que hay desde afuera de Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, México, España, dicen estamos esperando los datos desagregados, los documentos oficiales para reconocer el triunfo de Maduro. Habló el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano,
y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. ¿Cómo no van a mostrar las actas? O en todo caso, ¿cómo no van a mostrar que no pueden mostrar las actas por la razón que sea? Ellos vienen hablando de un hackeo. Colombia muy atravesada además por los resultados de Venezuela, cualquiera sea, porque es su cercanía, porque sus políticas están muy atravesadas por las de Venezuela. Y entonces se pronunció también el presidente colombiano, Gustavo Petro, que tuiteó: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta. Está pasando, ¿no? Con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. O sea, no da por cerrado el tema. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos, esa coma me está destruyendo, suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana. Bueno, obviamente esto también subrayando que, che, Maduro, presentá lo que tenés que presentar, yo te voy a bancar en tu lucha contra el bloqueo, ¿no? Un poco lo que trata de decir Petro. Ahora, veníamos diciendo los últimos días que se había pronunciado la Cancillería brasileña, pero que todavía no había declaraciones del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, a quien, no sé si recuerdan, el expresidente Mauricio Macri incluso había impulsado desde sus redes a que se pronunciara, bueno, porque evidentemente es una voz respetada en la región y además porque lo quería incomodar un poco a Lula, que no parece incomodarse fácilmente, ya lo sabemos en la historia. Resulta que Lula da Silva había tenido una conversación larga con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y después de la conversación con el presidente Joe Biden, da una declaración a un medio brasileño y parece mostrarse moderado, bastante más moderado incluso que las declaraciones que se habían visto de Cancillería, y dice esto. ¿Cómo es que va a resolver esa briga? Apresenta acta. Si la acta tiene dúvida entre la oposición y la situación, la oposición entra con recurso. ¿Sabe? Y va a esperar en la justicia tomar el proceso y ahí va a tener una decisión que a gente tiene que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Igual lo que dice es así, el gobierno tiene derecho y diría también obligación a demostrar que tiene razón. El problema es que no está demostrando más que con dichos que tiene razón. Aparecen entonces las declaraciones posteriores de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que posteó que habló con el presidente Lula para analizar una serie de cuestiones bilaterales y regionales, incluida la situación política que está surgiendo en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Coincidimos en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas publiquen de inmediato datos completos, transparentes y detallados, no es exactamente lo que dijo Lula, sobre las votaciones en los centros de votación y nos comprometimos a mantener una estrecha coordinación sobre el tema. En la misma sintonía, quizás un poco más amable, la vicepresidenta y aparentemente ya candidata a
del Partido Republicano, Kamala Harris, con este comunicado de la Casa Blanca, que dice que se hace eco del llamado a la publicación inmediata de datos detallados de las encuestas sobre los resultados de las elecciones venezolanas. Pero ya había hablado Kamala el día anterior y había dicho que, bueno, creía que todo el proceso podía llevarse en paz. En fin, hay una mirada, bueno, todos los diarios del mundo hoy, o gran parte de los diarios del mundo, de las distintas regiones del mundo, tienen este tema en la tapa porque es un tema que preocupa. En la misma línea que los presidentes que venimos escuchando, se ha pronunciado también Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados, hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Porque además, cualquier cosa que uno pueda decir sobre las gestiones de Maduro, digo, los dos gobiernos de Nicolás Maduro, a favor y en contra, igual no deshacen o no se deshacen a partir de esto. O sí, capaz que algunos creen que esto entonces le quita razón para otras cosas. Pero lo concreto es que estamos hablando de esta elección. Después, por supuesto, Maduro tendrá sus argumentos, justificaciones, no sé cómo llamarlo, para hacer lo que está haciendo. Pero lo que quiero decir es, cualquier cosa que esté pasando ahora no deshace ni hace nada respecto de lo anterior, pero puede ser que lo desacredite. Quiero decir, si Maduro en esto está mintiendo, y aunque no esté mintiendo, está claro que ahora hay una irregularidad, eso no quiere decir que entonces todo lo que hizo antes, pero es cierto que aparece entonces o deja abierta una puerta a un cuestionamiento local e internacional, o en todo caso ayuda a los argumentos de quienes siempre se pronunciaron a favor de intervenir el gobierno venezolano, incluso en los tiempos de Chávez. Entonces está todo muy manoseado. Por eso trato de que se hable solamente en lo que estamos contando de esta elección, porque si no el tema es realmente muy complejo. ¿Qué dijo la Organización de Estados Americanos? Que también es un organismo muy controvertido, con un titular, Luis Almagro, de mucha controversia, y se pronunció, y además que había querido intervenir, y lo ha hecho de alguna forma, apoyando golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, o sea, es alguien muy controvertido, pero se pronunció además, en este caso, diciendo el régimen madurista fue a un proceso electoral sin garantías, dijo que fue aberrante la manipulación, ahí dice la misma continúa hasta el día de la fecha. Además, la OEA hoy en Washington organiza un encuentro al que fue la canciller argentina Diana Mondino. Ahora de repente el gobierno argentino se acordó que tiene una canciller, la mandó a Diana Mondino para ver si se pronuncian los miembros de la OEA respecto de esta elección todos en su conjunto. Y el presidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se enteró del pronunciamiento de la OEA al aire mientras estaba dando una de sus conferencias mañaneras largas y habló. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero, o sea, ¿dónde están las pruebas? Las dos partes que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse. No sirve de nada. Bueno, sirve para agravar los problemas. Bueno, y uno de los posicionamientos que estábamos esperando fuerte, porque tiene un reconocimiento internacional, era el del Centro Carter, uno de los observadores electorales, de los veedores que sí pudieron estar siguiendo de cerca
la jornada del domingo, los días posteriores. Recuerden que veníamos mostrando que habían pedido documentación para pronunciarse, se iban a pronunciar el martes a la tarde, creo, habían pedido documentación, no la obtuvieron y finalmente se pronunciaron diciendo que el proceso electoral no cumplió los estándares de integridad, que no puede ser considerado democrático. Dice: el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral, acá está la cuestión, las actas por mesa electoral, constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos, de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos. Esto ya, ojo, porque ahí ya está hablando del proceso antes del conteo de los votos. Está diciendo, hay algunos que no se pudieron presentar como candidatos. Y dice, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Muy fuerte, muy duro el Centro Carter, el mismo organismo que había avalado elecciones anteriores cuestionadas en Venezuela y que el mismo gobierno de Maduro además anunciaba orgulloso, che, va a estar el Centro Carter, listo, esto está legitimado, pero lo había dicho incluso la semana pasada, vino el Centro Carter, así que está todo bien. Miremos el video institucional del ministro de Defensa hace unos días, 10 días, ponele una semana, recibiendo a los representantes del Centro Carter en Venezuela, Vladimir Padrino López, el que veíamos hablando hace un rato, diciendo, che, esta gente es seria. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones. La cortina me mata, vos. En tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etcétera. Es una institución no gubernamental, sin fines de lucro, que ha hecho historia, pues. Y por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia, pero es por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. ¿Entendés, hermano? El gobierno de Venezuela invitó al Centro Carter. Así como le dijo a Alberto Fernández, bueno, venga, pues ya sos reparcial, le dijo al Centro Carter, vení. Y dijo, el Centro Carter es súper serio. El Centro Carter está diciendo, no, esto es cualquiera. Esta elección no cumple los estándares democráticos. ¿Qué pasa en la Argentina con este tema? Bueno, un comunicado de Cancillería denunciando que están cortando el suministro eléctrico en la Embajada Argentina en Caracas, porque recordemos que el gobierno de Venezuela les dio 72 horas a los diplomáticos que están en la Embajada Argentina en Caracas para que se retiren. Dice, la Argentina repudia el hostigamiento, no solamente de la Argentina, ¿no? Otros 6 países, si no me equivoco, que son los que no reconocen, están entre los que no reconocen el resultado que da el oficialismo. La Argentina repudia el hostigamiento de la que es objeto su sede diplomática en Caracas a partir de la decisión del régimen de Maduro de interrumpir el suministro eléctrico. Advierte al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino. Y, ojo con esto, de los ciudadanos venezolanos bajo protección, porque Argentina en su embajada desde marzo, si no me equivoco, tiene asilados venezolanos que, opositores, que recibieron asilo en la embajada. Entonces, acá había una discusión respecto de, bueno, sí, se van, ya había dicho incluso el vocero presidencial Manuel Adorni, le preguntaron sobre esto y dijo, bueno, se retirarán los diplomáticos argentinos de la embajada y se retirarán con los asilados. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede con eso. Insisto con que mañana es la fecha límite para que se vayan. El presidente Javier Milei compartió los datos que estuvo difundiendo la oposición, estos resultados que dice, ahí está, resultados con venezuela.com, diciendo, bueno, los resultados son los que dice la oposición. ¿Y qué pasa con el peronismo? Bueno, hay algunos sectores del peronismo que se están pronunciando, pocos con responsabilidad institucional o que han tenido responsabilidad institucional, como que ahí se achica todavía más el universo. Pero, por ejemplo, Matías Culfas, exministro de Desarrollo Productivo, responde a las declaraciones de Maduro que estábamos viendo ayer cuando dijo que era peronista, porque encima metió ahí en la bolsa, ¿no?, como el abrazo de oso.
Entonces dice Maduro, saluda a los soldados de Perón. No, Maduro, Perón fue presidente 3 veces, siempre a través del voto popular. De las últimas 10 elecciones, el peronismo ganó 5, perdió 5. Cuando le tocó perder, entregó el poder o perdió la mayoría parlamentaria sin chistar, respetando siempre la voluntad popular. Encima de tu presidencia hizo retroceder el PBI venezolano al nivel de 1960. Esto es lo que te digo que me parece embarra la cancha. Porque si la discusión es qué nos parece Maduro, entonces ya no importa si estuvo bien o estuvo mal el proceso electoral. La discusión no es esa. La discusión hoy tiene que ver con... Bueno, me podrían decir, no, pero esto se podía prever porque él es Maduro y las antecedentes Maduro, lo que quieras. Pero lo que se está estudiando ahora es qué pasa con este acto electoral. Por además, la única forma de que algo se resuelva respecto de este acto electoral es lo que se discuta sobre este acto electoral, no sobre lo que nos parece ni Maduro, ni María Corina Machado, ni Edmundo González Urrutia Gómez, casi le digo. Bueno, perdón. La posición del gobierno cordobés, porque también se pronunció Martín Yarlora, dijo, yo voy a opinar. Está bien igual, podría haberse mantenido al margen y no, nadie iba a decir, ¿qué tiempo va a decir Yarlora sobre esto? Quiero expresar mi preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos que se respete y cuide la voluntad del pueblo venezolano a través de la verificación de la transparencia de las actas y del proceso electoral, mediante la intervención de veedores internacionales independientes para que den cuenta de la veracidad de los resultados anunciados. Por eso citábamos lo del Centro Carter, porque es una cuestión. El conteo de los votos debe ser verificable y los resultados no deben dejar lugar a dudas. Es nuestro deber defender la democracia en todo el continente, respetar el funcionamiento republicano y promover la libertad de expresión y la autodeterminación de los pueblos. También para los que van por el mundo diciendo que, bueno, la boleta única electrónica. En fin. Y habló también, y por esto me refería a las responsabilidades institucionales de antes o de ahora, el expresidente Alberto Fernández. Habló con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil. Un poco habíamos leído lo que estuvo posteando en las últimas horas y ahora en una nota dijo esto. Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad. Los medios internacionales durante las 2 semanas previas daban por derrotado a Maduro y decían que si ganaba era por un fraude. Entonces, yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno. Lo que no entiendo es, si ganó, ¿por qué no muestra las evidencias de su triunfo? ¿Por qué no las hace públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué cuando todos le estamos pidiendo que muestren las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar respuesta todavía sobre las actas? Ahora dicen que van a publicar las actas. Y ahora va a haber una nueva discusión sobre si las actas son las actas reales, si fueron adulteradas. Ahora va a haber una nueva discusión. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente. Lo que quieras sobre Alberto Fernández, pero tiene razón. Y la expresidenta Cristina Fernández no se ha pronunciado por el momento, pero sí se anunció que este sábado va a estar hablando en una conferencia con el Partido de Gobierno mexicano en México, tengo entendido. Y el título es Realidad Política y Electoral de América Latina. Entonces, suponemos que habrá algún pronunciamiento en torno a esto. Pero vos viste cómo es la cosa. En todas las discusiones de los últimos meses, ¿quién aparece? Los trolls libertarios. Bueno, aprovecharon, parece, para pegarle en redes a Ernesto Tenenbaum. Tuiteó Juan Pablo Carreira, director nacional de comunicación digital de la Presidencia de la Nación. Por ahí yo te digo este nombre, te digo este cargo y no te dice nada. Pero si te digo Juan Dou... bueno, el chabón saca de contexto una charla de Tenenbaum en Radio con Vos y pasa esto. No, no es que, bueno, Macri, para Milei, es fácil decir Venezuela, Venezuela, Venezuela. Uno no cree que ellos crean en la libertad porque después apoyan otros regímenes, pero les das una pátina, les regalás un territorio espectacular. ¿Entendés? Y Juan Dou pone, no tengo palabras para expresar lo que siento por este hijo de puta. O sea, está diciendo, no es que sea relevante, mira, lo que odio a este hijo de puta, lo que, no es que sea relevante el tema, dice Tenenbaum, pero me dicen que el chabón que me insulta es un funcionario, es lo que te decía, director nacional de comunicación digital de la presidencia. Me pasó de todo en mi carrera, nunca esto. En la dictadura chavista también pasan estas cosas. El aparato de propaganda del Estado labura a destajo en estos días, dice, para herir.
a Juan Dou, porque parece que al revés sucedió. Y habló Jaime Durán Barba, que en esta discusión de si las dos partes de esta cuestión, oposición y oficialismo, están mintiendo, bueno, ¿qué dice Jaime Durán Barba? Que a él no le gusta mentir. Habla en el destape y dice: quienes se han mostrado supuestamente con los números reales a la vista más cautelosos o con un resultado más de mayor paridad fue el propio oficialismo, marcando este 51% contra el 44% de González Urrutia. Digo, ¿eso le da más credibilidad a alguno de los dos espacios? Algo más de credibilidad, Dios. Si hubiese estado ayudando a la oposición, les habría dicho que mientan, pero con sentido, pues. Que ellos también digan que tienen 52. Porque cuando dicen que tienen 70, 80, evidentemente están mintiendo. Están diciendo, soy mentiroso y tengo este dato. ¿Qué te parece? Son mal mentirosos. No, hay que ser sensato. Y por último, yo no soy partidario de mentir nunca, pero si quieres mentir, mentí con algo de sentido común, pues diciendo algo que parezca que puede ser cierto. Yo no creo en los datos ni del gobierno ni de la oposición. Atención con el planteo. Pero hablando de creer, en la Argentina no es que lo único que está sucediendo es que pensamos sobre Venezuela o que dejamos de pensar. No, pasó algo muy zarpado en las últimas horas. Porque resulta que la famosa planta de GNL, de gas natural licuado, de YPF con la Malaya Petronas, finalmente se va a hacer en Punta Colorada, en Río Negro. Y no se va a hacer en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que era la otra opción, me atrevería a decir, la opción inicial. Todo estaba dado para que ocurriera en Bahía Blanca. Después apareció la posibilidad de hacerlo en Río Negro. Se dio la discusión de la que ahora hablaremos y finalmente no se va a hacer en Provincia de Buenos Aires. Lo decidieron las empresas, lo presentan como la inversión más grande de la historia. Esto porque debería haber entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. Y no sé si se acuerdan que habíamos contado que hace unos días, en realidad, Río Negro había buscado mostrar onda, disposición, al ser la primera provincia en adherir al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, eso que ha generado tanta controversia, que fue aprobado por el Congreso dentro de la ley bases, que no está reglamentado, pero que era la propuesta y después que finalmente se aprobó, para que las inversiones de más de 100.000 millones, estoy diciendo no, más de 100.000 no, más de 100.000 dólares, ya no me acuerdo cuánto era. ¿100 millones? No soy muy mala para los números que son grandes. Bueno, no sé, pero las inversiones que eran muy altas. No tuvieran que pagar nada, no tuvieran ninguna obligación, ni siquiera de dejar los dólares en el país y que ni siquiera de contratar a la industria local y que se la pudieran llevar y que tuvieran en todo caso una reglamentación fija sin poder moverse por 30 años. Entonces, claro, ¿cómo no les va a dar eso garantía para venir a invertir? Bueno, la cosa, más de 200 millones de dólares. Bueno, acá estamos hablando de 50.000 millones, una barbaridad. Gracias, Emilio Laszlo. Pero, ¿qué pasa? Las provincias no tienen que adherir al RIGI. Porque es una ley nacional y listo. Lo que hizo Río Negro fue una sobreactuación, pero como para decirle a YPF, mirá que yo toda la disposición. Bueno, cuando eso pasó, el gobierno bonaerense, ¿qué hizo? Dijo, no, la verdad que yo no. Primero, por cuestión, una cuestión ideológica, y además por las críticas que le había hecho al RIGI, dijo, yo no voy a seguir corriendo ni a discutir con Río Negro públicamente, ni a tratar de aprobar algo que ni siquiera tiene significado en este sentido, pero que además me deja pegado a algo que lo que yo no estoy de acuerdo, porque voy a seguir corriendo a aprobar el RIGI. Lo que plantean algunos ahora es que sí podría haberse haber marcado un poco la cancha en la legislatura el gobierno bonaerense diciendo, mira, en cuestiones ambientales, esto, esto y esto, como algunas restricciones específicas en las que no iba a negociar, y el resto, bueno, es una ley nacional, no hay mucha vuelta que darle. Bueno, es decir, el gobierno bonaerense, en lugar de hacer eso, planteó su propio proyecto, dijo, yo el regino voy con la mía. Entonces, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, que les había pedido un gesto a las provincias para definir, en realidad le había pedido una serie de puntos,
al final tiene estas herramientas y toma la decisión. Los motivos que están dando YPF y Petronas, que igual no, hasta que empezaba el programa, no habían mandado todavía el documento oficial donde esto se oficializa con detalle, ¿no? Pero lo que dejaron trascender, pues lo contaban hoy todos los medios, evidentemente habían hablado con YPF. Los motivos que dan las empresas de esta elección dicen que son técnicos. Dicen que no tiene nada que ver con el RIGI, que no tiene nada que ver con esta desesperación de uno u otro y cómo se mostraban y qué sé yo, sino que tiene que ver con cuestiones técnicas respecto de las zonas, respecto de la profundidad del agua. Dicen que son cuestiones técnicas. Lo que se está informando ahora es que la planta va a estar ubicada en la localidad rionegrina de Sierra Grande, ahí donde está Punta Colorada. Se proponen modernizar un viejo puerto en desuso con salida al Océano Atlántico. Lo que pasa es que hace unos días habíamos escuchado al presidente Javier Milei, pues recordemos que YPF tiene mayoría de acciones estatales. Entonces, genera controversia porque hace unos días el presidente, en la entrevista que le había dado a Alejandro Fantino, había dicho, no, ¿cómo le vamos a dar esto al gobierno bonaerense con ese comunista de Kicillof? ¿Qué paradoja en la que entra Kicillof? Porque el chabón tiene a Petronas o a Petronas con 30.000 palos para venir a invertir. Pero apareció el búho Bretilné que dice, no, tráiganlo acá a Punta Colorada porque suscribió al RIGI. Entonces ahora sale Kicillof y dice, no, yo voy a tener un RIGI provincial. Y pará, esto es info. Y dice, no tienen nada en Punta Colorada. Están a 3 años atrasados nosotros. En Ingeniero White tenemos un puerto del carajo, porque es un puerto hermoso, o sea, zona de Bahía Blanca. Sí, claro, pero tenés el lastre de tenerlo a Kicillof, que es un expropiador serial. Dale. La pregunta es... ¿Es factible y es plausible? Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera dirigido al RIGI Nacional. ¿Y que si no esa inversión de 30.000 palos de Petronas podría ir a Río Negro? Obvio que se va a ir a otro lado. Digo, vuelvas a invertir donde está Kicillof, ni de casualidad. Pero dice que va a ser un RIGI provincial. Sí, claro, sí, obvio. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Dale. Bueno, esto da que hablar porque se supone que una inversión tan importante para la Argentina debería tener eje en una cuestión técnica, ¿no? Si nos va a terminar resultando algo importante para la Argentina, más allá de en qué provincia se encuentre, bueno, uno supone que YPF va a elegir el lugar que le convenga como empresa técnicamente. Esta mañana hablaba en Futurock con Agustín Jerez, el ex Enarsa, el responsable o uno de los responsables del armado del gasoducto, de la cuestión técnica que se pensó para el famoso gasoducto Néstor Kirchner. Y él decía que los análisis previos para la ubicación de la planta definía a Bahía Blanca como puerto más favorable y describe distintas cuestiones técnicas que, por supuesto, se imaginan que desconozco, nomás le creo lo que está diciendo, pero él dice no había ninguna discusión posible de lo que convenía técnicamente. Decía que Río Negro es un puerto de aguas profundas, pero que técnicamente Bahía Blanca era el destino natural por la accesibilidad, por el clima, por el desarrollo industrial, por la mano de obra. Estoy leyendo textual las citas de lo que él dijo. Y mencionaba esto que te estaba diciendo de la legislatura bonaerense pudo haber tenido la posibilidad de aprobar parcialmente los impuestos y tributos provinciales que no se iban a alterar en vez de haber rectificado la normativa o intentado rectificar la normativa del RIGI. Pero lo que sostiene Jerez, y a esto quería llegar, es que la decisión de ir a Río Negro está solamente sostenida políticamente, ideológicamente. Entonces él dice que esto afecta a la imagen de YPF como empresa, cosa que no venía sucediendo, ¿no? Esta cuestión sobreideologizada de YPF. Dice, el propio presidente de YPF dijo que no iba a elegir a las provincias que no votaran el RIGI y entonces cómo puede haber ahí, dice, un análisis técnico. Sin embargo, hoy habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof, dijo que el propio presidente de YPF, en realidad el CEO de YPF, le dijo que no tenía nada que ver, que no iba a tener nada que ver con el RIGI, le dijo que lo diga públicamente. Bueno, esperaremos el documento oficial de las razones que da YPF y Petronas para esto. Pero la respuesta del gobernador esta mañana
subrayan que para él es una decisión política y tiene que ver con lo que dijo el presidente. Por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Así que ayer algunos decían sorpresa, puja. Bueno, lo que observamos ayer es que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei. Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación, porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy, pero muy importante para el país y para la provincia, en el que estamos trabajando, tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar, hace 10 años, personalmente hace 10 años. Bueno, atención con lo que dice Kicillof, porque ya no es el presidente le da más o menos plata a la provincia, le da lo que corresponde, no le da lo que corresponde, ya es casi un ensañamiento del presidente con no Axel Kicillof, sino los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y remarca Kicillof que es cualquiera pensar que la inversión se cae por una supuesta ideología comunista que, de más está aclarar, no tiene. Es lo único que se escuchó decir. No va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista, y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio caracterizarme a mí de comunista, de socialista. Ya sabemos que el presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él, o aún si estaba de acuerdo hasta ayer, se enoja y los califica de esta manera y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea. No tiene ningún sentido. Lo que conocemos son sus desbordes verbales y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes tan diversos. Escúchenme, yo compartiría esto de ser socialista y comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Esper, con López Murphy, a todos ellos los calificó de esta manera. También, por supuesto, a Lula, al presidente de España, al presidente de México. Es decir, que esto no tiene ningún asidero y además ninguna profundidad ni nada. Son raptos, son enojos. Lo único cierto de eso es que mi ideología es bien conocida, soy peronista. Creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política. Hablaba de la conversación con Agustín Jerez y vos viste cómo es este equipo de rápido. Mira, escucha, atende lo que decía hoy Agustín Jerez. La provincia de Buenos Aires pudo haber tenido la posibilidad de, en vez de ratificar el texto completo de la normativa del RIGI, podría haber hecho una aprobación parcial de las cuestiones de los impuestos o de los tributos provinciales que no se iban a alterar y de las cuestiones ambientales, y con eso me parece que quedaba saneada la cuestión del RIGI sin la necesidad de que eventualmente, pensando en cuestiones políticas, que el gobernador tenga que demostrar cierta connivencia con la aplicación íntegra de políticas que están incorporadas dentro del RIGI y que son naturalmente adversas. Yo te digo, no es joda lo que está pasando. Y sin embargo, el vocero presidencial esta mañana, Manuel Adorni, ¿qué hizo? Chicaneó a Axel Kicillof. Y un día la incompetencia y la ceguera ideológica le hicieron perder a los bonaerenses inversiones por 30.000 millones de dólares. ¿La ves o no la ves? Fin. Un nivel de extorsión y además de manipulación política fuerte. Realmente no recuerdo haber visto algo así tan burdo en los últimos años. Se me debe estar escapando algo, pero realmente me llama la atención. Bueno, por estas horas, la cuenta de X del presidente de la Nación, reposteando y reposteando videos, comentarios, memes contra Axel Kicillof, y ahí podemos ir a chusmear. Ahora está con los el ganador de la medalla y con lo maravilloso que le está yendo a los mercados después de varios días de complicaciones, pero ahí bardeando, rechaza el RIGI, maldito Milei, ¿entendés? O sea, bardeando al gobernador bonaerense sobre el RIGI, sobre
las decisiones que fue tomando. La verdad que realmente fuerte. Todos los que tienen dinero en el chavismo durante los últimos 20 años tienen todas las manos manchadas de sangre. Bueno, ahí de paso, Kavak, que es el, uno de los voceros, aparentemente, de lo que piensa el presidente. O al revés, no sé. What? Por estas horas, la Cámara de Diputados vuelve a laburar. No me gusta decir a la diputada, pero fue raro lo que pasó en las vacaciones de invierno. Se tomaron vacaciones de invierno. Bueno, la Cámara de Diputados, capaz que cuando arreglaron las sesiones, esto no es dato, es una especulación, pero capaz que cuando arreglaron las sesiones extraordinarias en el verano dijeron, no, pero después vas a ver que en vacaciones de invierno. Bueno, la cosa es que empieza a funcionar el plenario de comisiones para tratar el proyecto del gobierno. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente puede tratar el Congreso hoy? Bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Te quiero decir que, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre esto, si puede colaborar en algo, es completamente marginal el número de menores que cometen delitos graves y podrían ir presos o ser tratados, como, en realidad no son exactamente tratados como un adulto, pero pueden tener un nuevo régimen penal juvenil, al margen de que haya que tener un nuevo régimen penal juvenil, completamente marginal el número de, proporcionalmente, de los pibes de entre 13 y 16 años que cometen delitos graves y podrían estar incluidos en este nuevo régimen penal juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Va a ser una reunión informativa, o está haciendo, no sé si ya empezó, donde exponen dos funcionarios del Gobierno Nacional, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, no te entra en la tarjeta, Fernando Soto. Hay bastante consenso, esto más allá de lo que uno pueda pensar, bastante consenso en la necesidad de que haya un cambio en el sistema penal para los menores, en que haya un nuevo régimen penal juvenil. Esto se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora está impulsado por este proyecto del Gobierno Nacional. Hay posturas bien distintas acerca de lo que hay que modificar. También hay otros proyectos presentados. Uno del presidente del Bloque del PRO, Cristian Ritondo. Otro del libertario Álvaro Martínez. Otro del legislador de Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy. Y otro impulsado desde Unión por la Patria por María Eugenia Alianello. Insisto con que recién empieza esta discusión, pero hay que ver qué celeridad le quiere dar el oficialismo y si finalmente hay lugar para toda la discusión, porque ya vimos que el Congreso... Vos podrías decir, bueno, estuvieron varios meses dedicados a la ley bases y al paquete fiscal y eso es un montón. Sí, pero si tenemos en cuenta que la ley bases tiene un montón de leyes adentro, que corrige, que modifica, que agrega, no sé qué, y que el paquete fiscal lo mismo, no tantas, pero un montón, entonces no se dedicaron tanto tiempo. Así que vamos a ver esto que se supone que es una cuestión no tan específica porque abarca muchas cosas, pero que es una cuestión a discutir, si le van a dar el tiempo suficiente o no se lo van a dar. Mañana va a haber otra discusión, en este caso en el Senado, pero vos sabés que me resulta muy raro porque es una discusión que se da sobre si los cuánta pena, si hay que aumentarle o no la pena a... Y esto es lo que me resulta raro decir y escribir, las personas que venden niños, como si eso fuera una posibilidad. No sé cómo decirlo de otro modo, es básicamente la trata de niños. Las personas que venden niños, bueno, se había armado mucho lío, mañana te lo cuento bien, pero se había armado mucho lío porque un senador libertario había tirado en la sesión, cuando se aprobó esto en general, de aumentar las penas, había tirado la sesión. Bueno, pero ¿te acuerdas que lo habíamos visto? Puede haber algunas excepciones. Y entonces confundió todo. Como, ¿cómo puede haber excepciones? ¿Quién podría vender un niño con alguna justificación? Entonces se armó toda una discusión y volvió el tema a comisión. Así que mañana se va a volver a discutir en comisión. Pero quiero decir que esta es la agenda del oficialismo hoy. Y vamos a ver qué es lo que pasa mañana en el Senado. Nos retiramos esta mañana, ya que estamos, porque va a haber mucho más para conversar. Hasta acá llegamos con la información de esta jornada. Gracias, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofi de Brea en las redes. Gracias a vos por estar ahí y por hacernos todos los comentarios en vivo o en el diferido y poner like y todas esas cosas lindas que suelen hacer.
incluso a los que pelean, a veces les tiro algún mensaje, ya que estamos, estoy al pedo. Pero gracias a todos. Nos reencontramos mañana al mediodía en este espacio, este resumen informativo que se llama El Hijo.